quiero aclarar mi posición frente al cierre prolongado que se ha venido dando durante fines de semana por parte del gobierno departamental, apoyado y respaldado por todos los alcaldes del departamento de Antioquia. Yo quiero decir que no es incoherente para nada el mensaje que hice público hace unos minutos, donde le pido al gobernador de Antioquia, a la gobernación, no hacer un cierre total el próximo fin de semana. Creo que esto tiene que tener un punto de equilibrio entre la salud, proteger la vida y el comercio, que también es vida. El comercio también es vida, y quiero repetir eso. Los ingresos familiares están altamente golpeados. Mucha parte del comercio ha cerrado. Muchos comerciantes lo han perdido todo. Muchas familias han perdido el empleo. Y yo he respaldado rotundamente y de manera frontal las decisiones del gobierno departamental en los últimos cierres. Envigado ha tenido la ocupación de UCIs al 100%, de camas de cuidados especiales al 100%, de hospitalización general al 100%. Dificultades que se pueden presentar en los días siguientes con el suministro o el desabastecimiento de oxígeno. Todo eso es real. Pero también hay una parte que es real, honorables concejales. Ya las ayudas del gobierno nacional no están llegando. Y las ayudas del gobierno departamental tampoco. Nosotros el año inmediatamente anterior, como un ejemplo para Antioquia y para el país, invertimos recursos del municipio, 100% del municipio, en el pago de servicios públicos a muchas familias envigadeñas de los estratos 1, 2 y 3. Entregamos paquetes alimentarios, uno con recursos del municipio, otros del departamento de Antioquia, otros con recursos de la nación, y lo hicimos a muchas familias envigadeñas, no llegando al 100% y siempre quedando por fuera un grupo considerable. Hicimos préstamos a los comerciantes pagando el 100% de los intereses con recursos del municipio de Envigado. Y hemos batallado esto durante más de un año. Y es normal que cada vez que se presente un pico, el gobierno departamental, a solicitud del Ministerio de Salud, genere cierres totales. Pero lo que sí es cierto también es que ya las ayudas no están llegando, porque ni el gobierno municipal, ni el gobierno departamental, ni la nación tienen los recursos para continuar con ayudas durante más de un año a la población de escasos recursos. Por eso esto tiene que tener un equilibrio, pero el equilibrio también va de la mano de la responsabilidad de los comerciantes. No podemos dejarle todo a los alcaldes y a la fuerza pública. Más de 3.000 comparendos hemos aplicado en lo corrido del año 2021. Y no terminan las llamadas los fines de semana a la central de monitoreo por rumbas, por aglomeraciones, por ciudadanos que todavía no entienden lo complejo por lo que estamos pasando. Pero no podemos trasladarle durante más fines de semana la responsabilidad única y exclusivamente a los comerciantes, que en los fines de semana recuperan la falta de ingresos y de ventas durante la semana de lunes a jueves. Por eso, sin ser irresponsable, sino por el contrario, siendo responsable con la situación que vive el país, también hay que hacer un alto en el camino y dejar este fin de semana a que los ciudadanos tengan responsabilidad con lo que está pasando. Cuando un ciudadano sale sin tapabocas, cuando un ciudadano organiza una rumba en su casa, cuando un ciudadano se va para una finca, cuando un ciudadano se va de paseo, la culpa no es del alcalde, ni de las autoridades municipales, ni departamentales, ni de la nación, y mucho menos de los médicos y de los que están en los hospitales. Pero tampoco podemos trasladarle la indisciplina ciudadana en completa responsabilidad al comercio los fines de semana. Estaré apoyando otros cierres,
si son necesarios. Posiblemente llegue un cuarto pico de la pandemia y tengamos que hacer más cierres. Pero hoy el comercio no da más. Los gobernantes tenemos que entender que o entregamos ayudas o definitivamente no podemos seguir cerrando de manera indefinida los fines de semana. Ya la policía ve la agresividad de la comunidad, la policía ve la agresividad del comerciante, la policía ve la agresividad de las neveras vacías, del hambre, de la desilusión, del desespero, de los problemas de salud mental y del encierro. Y repito, no es una posición amañada, es una posición consciente. Y después de observar la realidad del país y de todo lo que estamos viviendo, señor gobernador, hago un llamado desde Envigado para que este fin de semana, sí, estoy de acuerdo en hacer un toque de queda, pero un toque de queda total y sin ninguna posibilidad de movilidad entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana. Es la propuesta que hacemos de Envigado, pero no un cierre total al comercio en general durante 3 o 4 días como se viene haciendo. Creo que tenemos que ir disminuyendo las medidas y pedirle a la comunidad que la responsabilidad de todos, no únicamente de las autoridades, que esto es un virus que mata, que no contempla clase social, que no contempla persona ni edad, que no contempla dónde estemos, si en zona rural urbana, y sigue cobrando vidas. Por eso desde Envigado, hoy, que sé que se van a analizar medidas para el fin de semana siguiente, pedimos entonces que no se haga un cierre total, porque definitivamente el comercio, la comunidad, no dan más.